La inseguridad no da tregua en Valledupar, así ha quedado ratificado con los últimos hechos de inseguridad que se han registrado en la capital del Cesar, que pone en peligro la integridad y la vida de la comunidad vallenata. Precisamente uno de estos afectados fue el local comercial Citicel, ubicado en la carrera 12, número 861, en la capital del Cesar. Para hablar de este tema, me encuentro con el administrador Carlos Barriga. Bienvenido a RTA Noticias. Cuéntenos detalles sobre cómo ocurrieron estos hechos. Muy buenas tardes a toda la comunidad vallenata. Eso fue el día de ayer, jueves, alrededor de las 4 y 58 de la tarde. Como ustedes pueden ver, esto es un establecimiento público y donde están permitido el acceso a todas las personas con tapabocas, sin tapabocas. Se nos acercan dos muchachos, ellos llegan a la puerta, se colocan el tapabocas cuando están en la puerta. Automáticamente nuestra puerta tiene sistema de seguridad que se activa cuando uno presiona un botón. Ellos ingresan. Yo me quedo mirando y les digo, buenas tardes, caballeros. Cuando ellos entran, desenfundan dos armas, me apuntan y me dicen que entregue las pertenencias, que entregue los celulares, que busque los equipos. Y yo les digo, compa, nosotros estamos aquí atendiendo a unos clientes, por favor, pero cálmese un momento. No. Te vas a hacer matar. No, compa, yo no estoy haciendo... no me estoy imponiendo a su atraco ni nada. Comenzamos a entregarle las pertenencias. Y el hombre un poco agresivo, pero le decidimos dar poco manejo porque está un poco nervioso. Créeme que esa situación no se la deseo a ninguna persona. Le pido a las autoridades pertinentes que le ponga un poco el ojo al caso. La inseguridad en Colombia está a nivel nacional fea, pero bueno, ¿cómo se hace? Gracias a Dios estamos vivos, fueron cosas materiales y invito a las personas que nos apoyen, que a todos los emprendimientos también pequeños que están también en crecimiento, también los apoyen. Esto no es fácil, vamos para adelante. Lo importante es que hay vida. ¿Cuántas personas se encontraban en ese momento aquí en el local y qué fue lo que lograron hurtar? Estábamos alrededor de 7-8 personas. Hurtaron unos equipos móviles, un efectivo, unas joyas de la señorita que también estaba aquí, una clienta, le hurtaron las joyas. Gracias a Dios no se fue a mayores, pero... solo le doy gracias a Dios que esto no pasó a mayores ni nada, solo fueron cosas materiales. ¿Este caso ya está en manos de las autoridades y han obtenido respuestas hasta el momento? El caso está en manos de la Policía Nacional, que nos brindó su apoyo. Muchas gracias a la Policía Nacional, nos apoyó. Se lograron recuperar dos equipos móviles gracias a su eficiencia. Y nada más que decirles que gracias a Dios estamos bien y gracias a todos. ¿Cuál es el llamado entonces finalmente para las autoridades para que aumenten el pie de fuerza y así también estrategias que garanticen seguridad a la comunidad vallenata? Ya ese caso sí le tocaría a los entes como la alcaldía, la gobernación, que le ponga un poquito pies al tanto a la situación de la inseguridad. Es lo único que les puedo decir. Es anotar que diferentes atracos a mano armada se han registrado en Valledupar en lo ocurrido del año 2023. La comunidad asegura sentirse cansada de esta situación, por lo que le piden a las autoridades competentes generar y crear estrategias contundentes y eficientes para lograr que este flagelo se pueda mitigar en la capital del Cesar. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa.